Ya fui a llorar. Ya fui a llorar. Bienvenidos a un episodio de Pokémon, Soul, Moon, Silver, estamos aquí donde todo puede morir sin avisar. Donde nuestro mejor Pokémon se ha muerto. Donde quiero llorar. Eso es todo. Gracias por venir a mi TED Talk. Vamos con... ¿Ada es algo? ¿Ada es súper efectivo contra fantasma nada más? Y dragón y... siniestro, pero nada contra agua, ok. Uno tiene que asegurarse, bro. Uno tiene que asegurarse. Entonces vamos a quedarnos contigo. Vamos a usar Bubble. Y ahí es cuando cambiamos. Vamos con Jesús. Wow, eso hizo mucho daño. Somos más rápidos. Un Clefairy debería haber cambiado. Vamos con Mortis. Y vamos a usar Peck. Peck. Y Peck. Me voy a quedar. Voy a usar Peck. Voy a usar Peck. Y voy a usar Peck. Bien. Este es el recordatorio rápido. Tengo pociones infinitas. Tengo todo infinito. Fue sin querer. No lo voy a abusar. Esto es como si fuéramos al Pokémon Center para ahorrar tiempo. Perfecto. ¿Mi mamá me está hablando? ¿Qué quieres? ¡No! ¡No me hables, mamá! Esto es una nueva ruta donde podemos capturar un Pokémon. Eso me... Ok, yo iba a decir eso me pone más feliz. Ahora ya no estoy tan seguro. Digo, Wurmple podría ser peor. Definitivamente Wurmple podría ser peor. Podría ser un Metapod que ya tenemos. Pero capturamos a Wurmple. Eso es todo. Vamos a ponerle... le puse William a un Pokémon. No sé si seguro le voy a poner Sergio y si no, al siguiente le pongo William. Recuerda que lo único que tienes que hacer para que tu nombre esté en un Pokémon es comentar en el video. Comenta lo que quieras. Comenta tu Pokémon favorito. Va. Comenta tu Pokémon favorito. Y así le pondré hay chance de que le ponga tu nombre a un Pokémon. ¿Ok? Vamos a capturar otro aquí en la cueva. Cueva oscura. ¿Qué va a ser? ¿Un Zubat? ¿Un Geodude? Bubble. Oh, es que ya no es súper efectivo contra... Ya no es súper efectivo contra roca, agua. Antes sí lo era, ahorita ya no lo es. Si le pusimos bueno en un Pokémon, ok, bueno saberlo. No quiero hablar de eso, ok. No quiero hablar de eso. Y nada. Vamos con Mortis. Vamos a usar Peck. No puedo creer que un que un Spiro es mi mejor Pokémon. Bueno, sí lo puedo creer. Antes era Castform. Se murió. ¡Wow! Eso hizo mucho daño. Nincada me va a quedar. Hemos usado una de nuestras 10 pociones. Nada más recuérdalo. Pociones reales que compré antes de... de que pasara eso con el chip. Que fue... No fue 100% sin querer. No sabía que me iban a dar todos los demás objetos. Eso sí fue sin querer. Puse el chip a propósito, obviamente. No estoy estúpido. Pero no me esperaba tener 1000 cosas en la mochila. Pero funciona porque lo estamos usando como... Lo estamos usando como si fuera ir al Pokémon Center. Como si fuera un Pokevial. Porque perderíamos mucho tiempo yendo a Pokémon Center. Esta no es nueva ruta, ¿o sí? No. Porque aquí normalmente hay Bellsprouts. ¿Qué dije? ¿Eh? ¿Qué dije? A ver. No tenemos nada que nos mega sirva. No. ¿No? Ok.
Uno nunca sabe en estos juegos, cuando... No te van a retar una pelea de la nada. Vamos a depositar a nuestro muerto viviente. Y con muerto viviente me refiero a... ¿Muerto? ¿Nada más? Y vamos a hablar contigo. Sí, vamos a hacer un quiz. Hay, ¿sí? Dragonair. Más de 13 pies. Voy a decir que sí, la neta no lo sé. ¿Es cierto que Bulbasaur fue el primer Pokémon creado? No, fue Rhyhorn. ¿Tropius se puede encontrar en Diamante y Perla? Sí, ¿no? ¿What? No te creo que... ¿Tropius no existe en Diamante y Perla? Tortwick, Chimchar y Piplup. Tortwick, Chimchar, Piplup. Tortwick, Chimchar, Piplup. Con los Pokémon que hemos atrapado tenemos agua. No tenemos fuego. Y no tenemos planta tampoco. Dejar pasar un Chimchar en un juego tan complicado como este sería suicidio. ¿Ok? Sería suicidio. Vamos a ponerle a Alejandro. Vamos a ponerle a Ale. Ale Alejandro. De seguro. No, iba a decir de seguro te molestan con eso. No, solo yo tengo 40 años. Ya lo acepté. Alejandro. Dejamos a Chimchar en el equipo. ¿Eres pelea ya? Eres fuego nada más. Como eres fuego nada más, igual y si te dejo. ¿Por qué es eso? ¿O quién es el otro que atrapamos? No cast form. Wurmple. Wurmple es débil contra el bro. Entonces no nos conviene. Vamos a atrapar un Pokémon aquí. Aunque de seguro. No me imagino que no sea un Magikarp. Lo podemos probar. ¿Lo intento capturar o no lo intento capturar? Es nivel 15. ¿Me va a matar de un golpe? ¿Una Pokébola y si no, huimos? Warregon deberíamos vivir un Warregon. Ok. ¿Puedo huir? Es la otra pregunta. ¿Me va a dejar huir este Poliwag? Vamos con Mortis y ver cuánto daño le hace a Mortis. No me afecta. ¿Qué usaste? ¿Pokémon? Double Zap. Ouch. 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 Lo resistimos, lo resistimos. ¿Usa una poción? Ok. Recordatorio para el futuro. Nunca vuelvas a pescar. Nunca vuelvas a pescar. ¿No lo vale? No lo vale. Simplemente no lo vale, ¿ok? Vamos a capturar un Pokémon aquí en la torre. Ver qué nos dan, ver de qué nivel son los Pokémon también estaría chido. Para tener una idea antes de pelear. Gracias. Rattata probablemente. ¿Necesitas ser nivel 12, bro? ¿Necesitas ser nivel 12? Ok, tenemos un chato nivel 12. sí, vamos a poner el nombre.
Vamos a ponerle Chanel. Creo que necesito subir de nivel. Déjame salir de aquí, gracias. Voy a subir de nivel rápido. Ahorita regreso, ¿ok? Ok. Ah, ok. Ya estuvieron en subirlos a nivel. Nivel 12. Agregué a Chatot al equipo en vez de Magikarp. Por el simple hecho de que agua es débil contra volador. En este juego. Por alguna razón. Supo que pájaros comen peces. ¿Esa es la razón? Supongo. Pero lo subí a nivel 12 porque, mira, el Chatot que encontramos era nivel 12. Es la prueba real. Pero los salvajes son nivel 12. Bro, el Pokémon salvaje es nivel 12. ¿Qué es aquí con nivel 8? Wurmple, vamos con Mortis. Pero bueno, esto no debería de pasar en las peleas importantes, porque tengo los niveles de las peleas importantes anotados, entonces nunca vamos a estar más arriba del nivel de ponle el líder de gimnasio. Y ya. Es lo único que puedo asegurar. Voy a intentar no excederme con el nivel, porque mira, entiendo el argumento de que el Red Candy hace que el juego ya no sea entretenido. No es la manera en que yo lo uso. La manera en que yo lo uso, Red Candies salvan tiempo. Porque podría ponerme a levelear 3 horas. No va a pasar nada interesante en esas 3 horas. Voy a subir 3 niveles a cada Pokémon. Y ya. Sí, a veces pasa algo. No quería huir. Pasa algo como ahorita que subí más de nivel de lo que debería. Pero no me puedes culpar. El chat está en nivel 12, ¿ok? Agua es débil contra volador. Recuerda. Va a ser muy raro regresar a jugar un juego Pokémon después de jugar esto. O sea, un juego normal. Porque voy a pensar, agua es débil contra volador. Y no lo es. No lo es. Execute. Me quedo. Adiósito. También sé que hay muchos TMs por ahí. Ve, este pit ya es nivel 10. Sé que hay muchos TMs tirados por ahí. En este juego. Tengo también donde hay como los ítems importantes. Sí, no sé qué tanto lo voy a usar. Igual y lo uso cada medalla y ver si me salté alguno y regresar por ello. Tal vez. Vamos con William. Ghost. ¿Qué ataque usaste? ¿Ambrosia? ¿Qué rayos es Ambrosia? ¿Ambrosia? Hoot, hoot. Vamos con el caminar. Dizzy Punch. Adiós, hoot, hoot. Ah, vamos a curar. Que recuerda, es como si regresáramos al Pokémon Center. Es lo único que está pasando en este momento. Nada más es más rápido. Y peor para mí, porque no tengo. Si se me acaban los pipis. Si se me acaba mi pipi, pues ni modo, ¿no? Una poción. No, pero cuántos tenemos, pero pone que compré, ¿ok? No voy a usar infinitas pociones en pelea, pero tampoco les voy a estar contando. Es el plan. Ah, tú síguele. Tenemos vida suficiente. Psylocke, ok, bueno, vamos a cambiar. Agua es débil contra volador porque los pájaros comen peces. Los pájaros comen peces. El otro, el que no, o sea, el de agua y veneno es un poco más fácil recordar para mí. Agua y que sea súper efectivo eléctrico. Y eléctrico no a agua. Eso va a ser raro acostumbrar, porque eléctrico no es débil contra agua, ¿sí? Eléctrico, no, sí, eléctrico es súper efectivo contra agua y es débil contra agua. O sea, se odian entre sí, porque el agua conduce la electricidad. No sé por qué agua sería fuerte contra eléctrico, sinceramente. Tendría que pensarlo un poco más. ¿En qué situación agua le puede ganar a eléctrico? Bienvenidos a mi TED Talk. Mira,
Es muy sencillo. Si tienes un lugar donde hay mucha agua y una corriente eléctrica, vas a morir. Por eso es de... No lo sé. Ese está raro, ¿eh? ¿Saben qué? Esa es la pregunta. ¿Creen que me acabe algún ítem? Yo creo que igual y nos sacamos las super pociones. No las pociones, definitivamente. Pero igual y las super pociones y me las acabo. No los... Es mucho. ¿900? ¿Cuántas pociones crees que usas en una partida normal de Pokémon? ¿Psíquico es super efectivo contra volador? No, psíquico no le cambiaron nada. No lo sé, Sonic Boom. Sonic Boom es útil al principio. No quiero hacerme del Leaf. ¿Me puedo hacer de Fury Attack? No, entonces tal vez no queremos Sonic Boom. ¿Es volador? ¿Hace algo diferente? ¿A conseguir 3 Shot Attack? ¡Oh! ¡Oh, wow! Ok, entonces desastre de Peck. ¡Oh! Cambiaron. Tengo que checar todos los ataques cuando aprendamos sus ataques. Aunque yo creo que es inservible. Porque los cambiaron algunos. Vamos a probar. No, no vamos a probar Sonic Boom. Estamos medio muertos. Olvídalo. ¿Por qué usé Harden? ¿Por qué usé Harden? No lo sé. No lo sé. Sentret. Vamos con Ale Alejandro. Ni siquiera me gusta Lady Gaga. ¿Ok? O sea, no la odio. Me da igual su música. No sé por qué esa canción vive en mi mente. Realmente vive en mi mente. Dizzy Punch. Te confundimos, muy bueno. Gobet. Dizzy Punch de nuevo. Bro. Vamos con Channel. Y usar Peck. De nuevo. Gracias por despertar, gracias por despertar. Te aprecio mucho. Tal vez algo como Full Heal, si me los acabe, por ejemplo. No, porque ahorita no voy a usar Full Heal. Ahorita voy a hacer un antídoto. No sé qué es lo que me puede acabar, sinceramente. Pero mira, la neta tampoco quiero ir por... Tampoco quiero ir... ir cada uno y... trash, todos, y así con todos los objetos, ¿ok? Compré Full Heals antes de... además, esto es como si fuéramos el Pokémon Center. ¿Ok? Véanlo así. Nada más ahorra tiempo. Y la neta, cada vez que me lo pongo a pensar más... ¿Qué desperdicio de tiempo? O sea, no, eso suena muy mal. Iba a decir que desperdicio de tiempo es un juego de Pokémon. No es lo que quería decir. Vamos a poner a William enfrente. Lo que quería decir... Es que hay muchas maneras de desperdiciar tu tiempo en Pokémon. Los juegos están hechos para que tus horas de juego sean muchas. Y aunque... La mayoría si lo estás jugando bien. ¿Cuánto tiempo crees que pierdes yendo a curar un Pokémon Center? A cada rato. O leveleando. No, y mira, sé que lo de levelear... No solo es Pokémon. Ok, son todos los RPGs. Hasta mi juego favorito, Persona 5. No sé por qué lo dije así. Hasta mi juego favorito, Persona 5, tiene leveleo. ¿Por qué no estás haciendo nada, Peck? ¿Qué está pasando? No sé por qué no te está haciendo nada. Hoot, hoot. Vamos con caminar. Persona 5, tienes que levelear. O sea, subes de nivel, pero hay un momento donde dije, tengo que levelear. No realmente, tal vez para acordarme debería jugarlo de nuevo. Me gusta. Feather Dance es un ataque real.
Ok, good, good. Vamos con Ale Alejandro. Ember. Ok, vamos con Jesús. Voy a curar a Ale Alejandro. De nuevo. Tal vez puedo poner un límite de pociones usadas por pelea. En vez de cuántas he comprado. ¿Cuál es un buen límite de pociones usadas por pelea? ¿El doble de tus Pokémon? Porque realísticamente, mira, podrías tener 20 pociones en la mochila. ¿Cuándo usas 12 pociones en una pelea? Pero es posible que tengas 12 pociones, ¿eh? ¿Me entiendo? ¿Me entiendes? Me vas a la roca nada más. Me vas a dar la roca nada más. No me vas a dar el Pokémon. Bill nos va a dar un Eevee, probablemente. ¿Qué quiero? Es complicado pensarlo ahorita. ¿Qué me va a hacer falta en ese momento? ¿Qué pasa si pongo non? Hielo se supone que lo bufearon. Igual podríamos intentar tener un Glaceon. Hielo es neutral contra agua. ¿Y qué es débil contra hielo? Que supone que también le quitaron la debilidad de... No, volador. Resiste volador. Resiste dragón. Sigue teniendo todas sus debilidades, pero le dieron dos resistencias. No lo sé, bro. Dame un Vaporeon por el me... Me arrepiento un poco. Tenemos dos Pokémon de agua ya. No va a ser un Vaporeon. Pero también probablemente para ese punto... Para ese punto... Butterfree, rápido. Igual también para ese punto... Tengamos otras piedras evolutivas, ¿ok? Ok, no quería. Voy a usar un Escape Rope. No quería, pero lo haré. No quería, pero lo haré. Ah, sí, dale, escape rope. ¿También tengo 1,000,000? ¿O es otra? Es otra, ok. Es otra categoría. Y no voy a usar las proteínas ni nada de eso realmente. No es necesario. Ahora, el gimnasio. Nivel 15, creo, ¿no? El más alto del gimnasio. Lo tengo por aquí. El nivel más alto del gimnasio es 15. ¿Puedo subir de nivel a todos al 14? Probablemente es lo que haga. Y vamos a enfrentarnos a este episodio. Todos al 14. Sleep Powder, sí, buenísimo. En vez de Harden. No sé qué tanto usemos a William, porque obviamente es débil. Poison Powder en vez de... Nada. Stone Powder. Ese duele un poco más, pero no. Me gustan tus ataques como están ahorita. Camina. Sube nivel. Beauty Swipes. En vez de... No sé, bro. Scratch, supongo. Jesús. Aprende Ice Fang. Por eso lo elegí y ahora resulta que es hasta débil. Nivel 14, vamos contra el gimnasio. Vamos a decir 12 pociones, me parece justo. 12 pociones por pelea. Es algo que realmente podríamos tener. Y al mismo tiempo limita... Sí quiero pelear contra ellos, de hecho. Limita el hecho de que no estemos...
spameando pociones, ¿no? No sé qué Pokémon vamos a usar para este gimnasio, sinceramente. Sonic Boom. Dos. Solo ha pegado dos veces. Pone que pega tres, ¿no? Es como Triple Axel. ¿O solo pega dos? Igual es como Triple Axel, pero pega dos veces. Nunca lo sabré. 12 pociones. Sí. Digo, estas no cuentan, obviamente. Podría nada más regresar al Pokémon Center, es lo mismo. A Tailow, Sonic Boom. Probablemente usemos Amortiz todo el tiempo. Sí, la neta, ahí están tres veces. Nunca había pasado que fallara tanto Triple Axel. O sea, es más, creo que nunca había visto que Triple Axel fallara el tercer ataque. Siempre que lo he usado, usa todos. O no me he fijado, esto también es posible que no me he fijado. Porque si uso Triple Axel, probablemente es súper efectivo, entonces igual y no necesitan tantos ataques. No lo sé. Tampoco es como que he usado Triple Axel mucho en mi vida, porque es un movimiento relativamente nuevo. Un nivel por debajo del líder de gimnasio me parece justo, por cierto. Ok, Spiro contra Spiro. Sonic Boom. ¿Por qué tú tienes Aerial Ace? ¿Leer? ¿Leer hace daño? Before it's heard by intimidating Leer, the user also picks up dropped items unless it's holding one. Bro, dejé el Leer por una razón. Ok, ¿qué otro ha cambiado? Tú eres normal. Disciplinch es de 70, órale. Eso igual es normal también, no estoy seguro. Rage, ¿qué hace? Lo mismo. Creo que vamos a perder. ¿Ping? Sí. Necesito dormirte. Ok, ahora, ¿qué hace Growl? ¿Growl hace algo diferente? No, Growl es lo mismo. Ok, bro. Si tú lo dices. Mirror Move. Nah, vamos a hacer Peck. Peck. Sing. Sing. Poción 1. Está ganando más vida de lo que está perdiendo. Es lo malo. Poción 2. ¿Va a usar Rust? ¿Ya no tienes Rust? Poción 3. Ok. Sing. Mirror Moon. Mirror Moon. Adiós, Spiro. Tres pociones. Farfetch'd. ¿Qué posibilidad de que hayan cambiado a Farfetch'd de alguna manera, eh? ¿Qué posibilidad de que hayan cambiado a Farfetch'd de alguna manera? Déjame ver. Pokémon Changes. Farfetch'd. Farfetch'd. Es pelea volador. Eso es bueno para mí. De hecho, ahora que lo pienso. ¿Me voy a quedar? Voy a usar Peck. Poción 4. Poción 5. ¿Por qué tienes Poison ya, bro? Ok. Vamos con Alejandro. Y voy a usar Ember. Poción 6.
Yoto. Oh. Los Pokémon tienen dos vidas, lo dije al principio. Ok, entonces si perdemos ahorita, ¿no es el peor de los casos? Castform sigue vivo. Debería haber traído a Castform a esta pelea. ¿Me voy a quedar? ¿Poción 7? ¡Wow! ¿Poción 8? ¿Está dormido, Peck? ¿Peck no es nada? ¿Sí? ¿A Growl? ¿Growl de nuevo? ¿Growl? ¿Sí? ¿Growl? ¿Growl? ¿Y esto? ¿Poción 9? ¿Poción 10? ¿Poción 9? ¿Que alguien está contando? Ayudó mucho todos los Growls, ¿ah? Todos los Growls ayudaron un buen. No, no quiero ir, perdón. No, no quiero ir. ¿Sí? Sleep Powder. Confusion. 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 Sleep Powder. Sleep Powder. Sleep Powder. Sleep Powder, gracias. Confusion. Deja de despertarte, por favor. Deja de despertarte, te lo ruego. Por una vez en tu vida, bro. No te despiertes. O pégate, por lo menos. Pégate. Esta es la peor pelea de la historia. Esta es la peor pelea de la historia por muchas razones, ¿ok? Murkrow. Hay que rezar. Bite. Digo, tengo que intentar ganar. No va a pasar. ¡Wow! ¡Wow! Ok, entonces todos nuestros Pokémon en la parte tienen una vida nada más. Tú sigues vivo, Castform. Se me olvidó completamente que dije que iba a hacer eso. Vamos a sacar a Totodile del equipo por ahora. ¿Sigues vivo, carnal? Nada más tienes una vida. En el siguiente episodio vamos a vencer al líder. Espero. Ya tengo una mejor estrategia. Growl. Esa es la estrategia. Growl y Castform nos va a servir más. Castform es más fuerte. No es un Pokémon muerto como Totodile lo era. ¿Ok? Entonces nos vamos. Muchas gracias por el episodio. Si te gustó. ¿Por qué? ¿Por qué, bro? Dime en los comentarios porque te gustó el video. Adiós, muchas gracias por todo. Gracias por ver el video. Nos vemos mañanita. Adiósito.